Muy bien, buenas tardes a todos. Soy Antonio Torres Miranda, consejero legal para el negociado de energía de la Junta Reguladora de Servicios Públicos de Puerto Rico. Le damos la bienvenida a los participantes de Luma y Prepa y a aquellos que están conectados a nosotros a través del canal de YouTube del negociado. Son las 2 y 2 de la tarde del miércoles 14 de julio de 2021. Estamos comenzando esta vista de cumplimiento en el número de caso NPRMI 2019-0011. Proceso de la adopción de regulaciones para la distribución, para la planificación de distribución de recursos. Llevamos a cabo esta conferencia técnica de manera remota para evitar el esparcimiento del COVID-19. En la tarde de hoy se unen a nosotros el presidente del negociado, Erickson Avilés Elís. Buenas tardes. Dentro de poco se unirá a nosotros el comisionado Ángel Rivera de la Cruz y también se unirán a nosotros dentro de poco la comisionada Silvia Ugalde Aragón. Se unen a nosotros ahora la comisionada Lía Mateo Santos, good afternoon. Y también se unen a nosotros comisionado Ferdinand Ramos Sogar, greetings, good afternoon. Saludos, buenas tardes. 31 de diciembre de 2020, el negociado otorgó una resolución y orden en el incidente de caso, a través del cual presentó una vista general del trabajo llevado a cabo en lo que tiene que ver con el proceso de regulación del plan de integración de recursos de distribución. Después de llevar a cabo varios talleres con partes interesadas, el negociado recibió amplia participación de representantes de Prepa y de diferentes partes interesadas. El negociado entonces otorgó varias directivas a Prepa y a Luma para utilizar como fundamento de la formulación de propuestas para inversión de capital en el sistema de distribución. El negociador ordenó a Prepa y a Luma a que inmediatamente comenzase el trabajo requerido para llevar a cabo varios proyectos para la fecha límite establecida en la resolución del 31 de diciembre. Además, el negociador impuso a Prepa y Luma a que dieran una agenda de proyecto conjunta de cada proyecto antes, en o antes de enero del 2021 para asegurar que hubiese cumplimiento por los proyectos por parte del negociador. Se estableció un calendario para las vistas de cumplimiento y se ordenó a Prepa y Luma a aparecer ante las vistas de comparecimiento y asegurarle que los representantes con conocimiento personal de los proyectos comparecieran ante el negociado. Las vistas de cumplimiento se van a llevar a cabo en inglés y serán grabadas en audio y video. Más allá, se está transmitiendo tanto en inglés como en español con traducción simultánea a través del canal de YouTube del negociado. Una copia de la grabación se hará parte del archivo administrativo de este caso y será disponible en la página de internet del negociado. Ahora vamos a establecer las instrucciones a seguir durante esta vista de cumplimiento. Después, tomaré la juramentación de los representantes de Luma que van a aparecer hoy ante el negociado. Nuestro representante de Prepa nos ha informado que Prepa no tiene quienes aparecerán en esta vista de cumplimiento, puesto que ahora es responsabilidad de Luma. Cumplimiento de estas vistas. Antes de responder cualquier pregunta o dirigirse al negociado, todos los participantes deberán identificarse para el expediente, diciendo su nombre completo, posición en Luma o si son consultores de Luma o no. Antes de dirigirse al negociado, por favor, abran sus micrófonos. Por favor, mantengan su micrófono en mudo mientras no están respondiendo preguntas o dirigiéndose al negociado para evitar disturbios causados por ruidos de trasfondo. Basada en la información provista por los representantes de Luma, los siguientes empleados o consultores de Luma están o podrán dar testimonio hoy. Por favor, digan presente o aquí cuando escuchen su nombre. John Cortés, presente. Maritado. Aquí Margarita Mercado para Luma. Señor Torres Miranda. Maritado se unirá en unos minutos. Pidió permiso para conectarse después y que se le dé la juramentación por separado. Llegará en unos minutos. Muy bien. Señor Hugo Basualdo, presente. Darrell Wooders, presente. Licenciada Mercado, ¿puede por favor confirmar que estas tres personas son los representantes de Luma que darán testimonio hoy? Sí, puedo confirmar en adición el señor Hurtado cuando se conecte. Gracias. A todos los que darán testimonio, confirman que el testimonio que usted va a brindar hoy es cierto, correcto y que basado en su propio conocimiento personal y según lo mejor de su entendimiento, nada de la información que usted va a proveer hoy es engañosa o incierta.
Señor Don Cortés. Lo juro. Hugo Bachuelo. Lo juro. Darryl Rogers. Lo juro. Que el expediente refleje que todos los testigos contestaron en afirmativo, como se ha dicho antes, señor Mercado, licenciada Mercado. Si Maritado se da testimonio, por favor, déjenos saber cuándo llegue el momento para que él pueda tomar la argumentación y entonces continuar. Entendido. Gracias. Licenciada Marrero, quiero preguntar si tiene alguna declaración que le gustaría hacer. Buenas tardes a todos. Marrero, a favor de prepa. No tenemos comentarios en este momento. Quisiera preguntarle al licenciado de negociado si tiene algún comentario o comentarios de apertura que le gustaría hacer. ¿Algún comisionado? A este momento no. Sí, muchas gracias. Luma, pueden proseguir con la presentación para la vista de cumplimiento de hoy. Y gracias. Aquí Hugo Bachuelo, de programas de cumplimiento del equipo de Luma. Primero, buenas tardes, comisionados y participantes de esta reunión. Me gustaría comenzar dándoles gracias por la oportunidad de dar una actualización del progreso que hemos hecho. Número uno, estimando la publicación de... Perdón, mientras enciendo la cámara. Del mapa de capacidad del sistema con la evaluación y la colección de datos del sistema de energía. Parecido a nuestra declaración anterior, lo organizamos de la siguiente manera. Daremos una vista general del progreso. Entonces entraremos a detalles de cada orden solicitada, seguido por varias definiciones que nos gustaría traerle a ustedes para constancia y para entendimiento común de ello. Finalmente, daremos una actualización breve del plan de adquisición en el que estamos trabajando actualmente. Aunque hemos identificado algunas brechas, hemos considerado que estas no representan ningún riesgo para el cálculo o la creación de un mapa de conexión de capacidad de interconexión. Así que en la fecha límite de septiembre debería, no habrá problema para cumplir con ella. En cuanto a la orden número uno, PREPA ha publicado el mapa de nivel de voltaje a tiempo. Está bajo DG, principalmente PREPA EE, en el portal, el cual es accesible para todos los clientes de DG y todos los desarrolladores que tienen acceso. Estos clientes DG o desarrolladores nuevos también pueden conseguir acceso al sistema creando una entrada de acceso al portal DG para ver los mapas. En cuanto a la orden número 2, como se indicó en la presentación, hemos identificado algunas brechas y estamos en el proceso de consolidar las cuentas en el sistema que utilizamos para las aplicaciones PV que detectan en el sistema para la base de datos SDG y para el sistema de transmisión y distribución comercial. En lo que tiene que ver con el perfil, nuestra meta es colectar y producir perfiles anuales para cada alimentador individual. A este momento tenemos el deleite de decir que de los alrededor de mil de los alimentadores ya se han identificado. Los restantes, que son como 300, están siendo revisándose con otras vías para colectarlos y presentarlos en sus perfiles. Por ejemplo, estamos revisando en los datos de perfiles las subestaciones. Además, estamos buscando información adicional que conectamos de 2020-2021 y sus datos. Sin trabajo de inventario de campo, el proceso de la actualización y la validación
o de la condición del modelo será una tarea compleja, sin embargo, basada en nuestra experiencia de ingeniería, tenemos intención de mejorar los criterios de validación para reducir, no eliminar, pero reducir la necesidad de trabajo en campo, de trabajo de inventario de campo. En lo que tiene que ver con la orden número 3, la brecha de los datos de DG que acabamos de platicar. Pero hay que mencionar que estamos coordinando y desarrollando procesos para asegurar constancia y continuidad del proceso de colección de datos, porque no es un esfuerzo de una sola vez, sino que es un esfuerzo continuo de ahora en adelante. Esto es básicamente actualización futura de los mapas de capacidad y conseguir datos para planificación futura. Tenemos o hemos identificado brechas, pero hemos identificado clientes industriales e institucionales que nos gustaría hablar con los comisionados en la diapositiva número 10. Y como ya los hemos identificado, estamos desarrollando un plan para colectar la información de generación de respaldo. En lo que tiene que ver con el perfil de carga, un buen acercamiento que hemos tomado es el uso de lo que Prepa implementó hace muchos años, que es climatización. Logramos colectar los datos de todas las estaciones y poner esta información a el proceso de reconstrucción de perfil. Esta información, con ella podemos entonces recrear un perfil de carga limpio anual por alimentador, y por supuesto este momento es una lectura de fase singular. Queremos mejorar eso en el futuro cuando podamos tener tecnologías adicionales en las subestaciones a nivel de alimentador para poder colectar información trifásica. Como se había indicado anteriormente, ya hemos producido un perfil de carga para alrededor de 1,000 alimentadores de distribución, así que estamos en proceso de colectar datos para el perfil de carga de esos, de los 300 restantes. Esto no es crítico para el cálculo de la capacidad, ni tampoco es crítico para la producción de la capacidad de auspiciar, así que con la información disponible de estos 300 alimentadores, sí vamos a poder sacar un estimado, o podremos, si hace falta, llevar a cabo el análisis de capacidad del producir los mapas en acorde. Próximo. En cuanto a DG por alimentador, como se ha indicado, estamos en el proceso de colectar datos de los sistemas técnicos, principalmente GTEC o el portal de llegue, mientras colectamos esta información y la información comercial, básicamente para consolidar. Solo para dar un ejemplo, ¿qué queremos decir con consolidización? Hemos identificado alrededor de 2,800 casos de CCNB con sistema comercial que no pudimos identificar aún el sistema GTEC. La razón es que el número en GTEC no está disponible. Así que estamos buscando diferentes vías para poder identificar a estos metros o estos DGs y hacer la consolidación entre la información técnica y la comercial. En lo que tiene que ver con modelos de sinergia, los modelos de DG o con los modelos disponibles en GIS, podemos ahora incorporar los modelos en los modelos de energía de flujo, lo cual es un buen adelantamiento. Y esto es gracias a el trabajo proactivo que Prepa había llevado a cabo ya al introducir mejorar de GIS al modelo Synergy. Y sí, hemos identificado algunas brechas. Siempre hay espacio para mejora, pero y estamos en el proceso de
O de hecho, tenemos un proyecto que nos va a permitir mejorar algo aún más la interacción en GIS y los modelos CNG. Los esfuerzos de validación del modelo CNG se enfocan en los errores típicos, no solamente para errores de prepa, sino que esto pasa en todas las utilidades, en otras partes también, enfocándose en tamaños de conductor, identificación del sistema, enfoque en identificación de problemas de conectividad y repararlos, identificando la condición del equipo, el banco de capacidad, si es que está encendido, apagado, y tenemos una metodología que permite identificar posiciones potenciales de estos bancos de capacidad, así que todo este proceso de validación con nuestro acercamiento va a reducir la necesidad de trabajo específico de inventario en el campo, especialmente para los alimentadores que requieren suplemento. Como he dicho antes, esto no va a eliminar la necesidad del inventario. El inventario va a hacer falta, pero va a acelerar un poco más cuando necesitemos modelos de sinergia. Por ejemplo, en análisis de interconexión de DG o de información de análisis de renovables. Como se ha indicado en nuestro plan de trabajo, en lo que tiene que ver con la orden número 3, para datos de inventario de la red de energía, hemos especificado un acercamiento de cuatro fases, como se indica en esta diapositiva. La primera fase es básicamente para evaluar si tenemos los datos o no. Y si los tenemos, ¿cómo están? ¿Lo tenemos en papel? ¿Lo tenemos en expediente? ¿Está en el sistema? ¿Qué tipo de sistema? La próxima fase es definir el sistema para poder estar en constancia en archivar la información y centralizar la información para tener un solo punto de contacto para información específica y no que la información está esparcida en distintas áreas, produciendo entonces inconstancias. Esa es la meta. Este entonces es resumirlo o ensamblar los datos disponibles. O sea que una vez que sabemos qué información tenemos y una vez que sepamos cómo alcanzamos la información, entonces será transferida a estos almacenes centralizados. Las cuatro fases que si no tenemos información o si tenemos cualquier duda de la información, entonces vamos y hacemos la colección de datos. Y en definitiva tenemos este trabajo de inventario de campo que complementará de muy buena manera la colección de información del sistema de distribución. Esto es solo como recordatorio básicamente de que, o para revisar en la próxima diapositiva que está aquí para brindar una vista de dónde estamos. Como ven, la tercera y cuarta columna nos indican si está completado o si estamos en progreso en lo que tiene que ver con la evaluación de la disponibilidad de los datos o si se han identificado y definido ya cómo la información está en el sistema. Así que el A tiene que ver con posición geográfica de transformador. Todos los circuitos están actualmente indicados en GIS, pero hay evidencia de errores. El enlace entre los postes y los alimentadores de distribución y los transformadores de servicio y los alimentadores se ramifican a fase y a la fase de identificación de distribución. Así que esto en definitivo se verificará y corregirá en el proceso de colección de datos de campo. El punto B tiene que ver con la disponibilidad de información de Scala y la capacidad de estos datos.
Hemos estado colectando toda la información posible en lo que tiene que ver con Scala. El próximo paso es identificar si esta información o esta capacidad, si nos permite tener un control remoto del interruptor, o al menos ver, al menos poder tener visibilidad de su condición. Si podemos controlar el interruptor o no. A este momento, por ejemplo, tenemos lecturas de fase sencilla. Al alimentador tenemos la lectura de voltaje a nivel de estación, no en, la, en el alimentador. Y no colectamos información de poder reactivo, lo cual es muy importante específicamente al tener una buena implementación de renovables. El punto C tiene que ver con la disponibilidad de datos para perfil de carga. Como hemos hablado ya, podemos colectar datos de información de 2019 y podemos o hemos podido ir a través de todo el proceso de limpieza y el proceso de construcción de perfil de carga para alrededor de 1,000 alimentadores y seguimos trabajando en los restantes 300 alimentadores. El punto D tiene que ver con la identificación de DR. Y como se habla arriba, estamos trabajando con el alineamiento de los datos entre los sistemas técnicos y comerciales. A este momento estaremos hablando de ellos en la diapositiva 10, pero nos gustaría o pudimos identificar industrial lo que consideramos los listas de los clientes claves por el alimentador. La idea es contactarlos para identificar si tienen generación de respaldo o no. Y esa tarea será llevada a cabo a través de nuestras cuentas principales de clientes. La próxima diapositiva, vemos los próximos puntos. El punto E, que es un perfil típico de DER. Este es una información típica disponible en línea. Uno de los lugares clásicos para colectar estos datos del lado de utilidad es la herramienta de fotovoltaico en watts. Hay otra fuente que funciona con esta herramienta, que es Homer Energy. Lo bello de trabajar con esta información es que colectan el perfil de DG, el de salida, y luego promedio para un año particular. No es solamente la información grabada del 2019. En definitivo, sería diferente a 2020 y a 2021. Habrán algunas similitudes, pero será distinto de día a día. El próximo punto es el estado de transformadores y la vida restante. Como hemos indicado en nuestra vista previa, la edad del transformador de estación o de energía estará en una base de datos. No pudimos encontrar la información que nos lleve a la identificación de la vida restante de equipos, así que vamos a depender de instrucciones detalladas para conectar los datos ausentes. Sí, básicamente es eso, esa tarea de la que dependemos para identificar y hacer un estimado del ciclo de vida restante de los transformadores de servicio y su información. Más importante aún que eso, en mi opinión, es que necesitamos colectar esa conexión de cliente-transformador que nos permitirá identificar la ubicación de transformadores para poder reemplazar los que están defectuosos antes de que sea muy tarde. Pero esa es otra. Es una tarea complementaria que estaré hablando en la próxima diapositiva y tiene que ver más con
con las pérdidas, con los cálculos de pérdidas técnicas y no técnicas. Así que, como se ha descrito en nuestra presentación previa, proponemos una metodología para estimar basado en la información disponible que tengamos, con una metodología que calcula las cargas críticas y una metodología para estimar las pérdidas no técnicas. Las técnicas se pueden lograr con la información disponible, pero para las pérdidas no técnicas requerimos una información anual de clientes de consumo que nos permitirá anualmente ver la pérdida por alimentador de distribución. Así que una tarea clave en este esfuerzo es, como decía antes, crear el enlace entre los metros o los clientes en el transformador de servicio, viendo los alimentadores y enlazarlo a la identificación del alimentador. Una vez que ya hemos colectado esto, entonces podremos estimar esas pérdidas no técnicas y podremos hacer acercamiento de la condición del transformador de servicio. En lo que tiene que ver con el punto H, vulnerabilidad física y ciberseguridad del sistema, a este momento llevamos a cabo la evaluación física de vulnerabilidad basada en la lista de cotejo que hemos creado. Y actualmente estamos cargando opciones para acelerar la evaluación de vulnerabilidad para poder hacerlos en conjunto. Los próximos dos puntos, los puntos I, la identificación de alimentadores con cargas críticas y cargas de prioridad. Esta es información que PREPA pudo producir para el desarrollo del IRP. Es la línea base que estamos utilizando para o con el propósito de mantener el otro aspecto, perdón, la identificación de estudios suplementarios basado en el número de aplicaciones de G adicionales en nuestro sistema. Y mientras tengamos este flujo de información consolidado al sistema GIS, podremos identificar si un alimentador necesita un estudio suplementario o no. No cuando ocurra problemas, sino cuando estemos alcanzando estos límites. Finalmente, en lo que tiene que ver con la ubicación y el estado del estatus de los postes en uso mutuo, todos tienen ubicación y datos de uso conjunto en GIS, pero al estudiar una muestra de ellos, los resultados indicaron que hay errores en estos datos, pero seguiremos con la colección y verificación de estos datos a través del inventario detallado de campo. Próxima diapositiva. Antes de lanzar a esta clarificación, quisiera saber si hay alguna pregunta por parte de los comisionados. En lo que tiene que ver con dos terminologías, una de ellas es el cumplimiento del punto 3I, que tiene que ver con las cargas críticas. Entendemos que las cargas críticas están en alineamiento con lo que estaba definido en el plan de respuesta de emergencia y lo que estaba definido en el plan modificado de recursos integrados. Mi pregunta a la comisión sería si estamos en la dirección correcta
según la definición, es ahí en donde queremos estar para las cargas críticas. Aquí la comisionada Mateo. En lo que tiene que ver con la definición de carga crítica, hay una definición por ley y en nuestra regulación, y eso debería estar en constancia. Cualquier uso de este término en los planes de Luma tiene que estar en constancia y en cumplimiento con esa definición. En lo que tiene que ver con carga crítica, en el IRP, no sé si se refiere a una lista de ubicaciones o a qué exactamente se refiere usted, pero en todo caso, tiene que estar en cumplimiento con la ley. Gracias, comisionado Mateo. Y sí, la lista de casos la tenemos en el plan de emergencias y está en constancia con la ley. Solo para dar un ejemplo, consideramos la carga crítica como las que tienen que ver con tengo algunos ejemplos aquí, incluyen por ejemplo hospitales, estaciones de policía o de bombas, áreas de preparación de restauración y instalaciones de comunicaciones. De manera parecida, en el IRP hay listas de algunas cargas críticas, por ejemplo, en adición a lo que hemos indicado, los hospitales, estaciones de policía incluyen también plantas de tratamiento de agua y de aguas negras. Es en la información que tenemos en los documentos. El otro término que en el que nos gustaría confirmar lo que tiene que ver con el cliente institucional. Y este es para estar en cumplimiento con la orden ED. Básicamente donde podemos colectar la información de generación de respaldo. Así que tenemos al cliente institucional como parte de la lista también de carga crítica de prioridad. ¿Estamos en la dirección correcta, comisionada? Entiendo que esta definición abarca instalaciones o clientes que están institucionales en el sentido de que son, por ejemplo, agencias de gobierno o ese tipo de ubicación, pero no estamos hablando acerca de clientes residenciales o comerciales. Si esta es su razonamiento, creo que estaría en alineamiento, pero en abstracto es un poco difícil entender cómo están utilizando esto en un contexto específico, así que quizá podría someter algunos ejemplos de en dónde están utilizando esta categorización y podemos entonces darles a ustedes nuestra retroalimentación. Es mejor tener ejemplos concretos para asegurarnos de que están yendo en la dirección correcta. Muy bien. Agradecido, comisionado Mateo. Gracias. Vayamos a la próxima diapositiva. Esta tiene que ver con el FRP, en lo que llamamos el trabajo de preingeniería para FRP. Como se había comunicado en la carta, en Luma notificamos a el desempeño del FRP previamente otorgado por PREPA y estamos calculándolo con la razón principal de que esta invitación no está abierta al público. Nos dio la oportunidad de explorar las aplicaciones para fondos federales. Fue una de las razones principales. Y la otra era que nos encantaría ver
que estemos en el alineamiento con el SRP, con la información que viene del negociado. Nos gustaría combinar estos dos ejemplos, no solamente identificando o verificándolos en el sistema de energía, en estos sistemas que hay, sino también evaluando las condiciones, la salud de estos activos. Así que estamos en el alineamiento con eso. Al momento, estamos trabajando con Luma para poder otorgar el FRP, como verán en la próxima tabla, en la próxima diapositiva, por favor. Así que este es nuestro plazo de tiempo proyectado con el equipo y el equipo de programación y otros equipos cada vez trabajando duro para producir los datos, y estamos esperando publicarlo como para la primera semana de agosto. La meta de esto es poder obtener la capacidad ya de elegir, más y más importante aún, entrenar a los consultores y a los constructores, no solamente en cuanto a cómo se colecta la información, sino más importante que nada, en mi opinión, el ayudarlos con el componente de seguridad de este trabajo tan crítico. Al hacer eso, podremos entonces llevar a cabo el trabajo como tal de campo, como para la primera semana de enero del 2022, con la meta, como se ha dicho, de terminarlo para el 2025. Tenemos este plazo de tiempo de 3 años basado en el insumo de nuestros consultores y en las conversaciones preliminares que hemos tenido con vendedores potenciales, que ellos también consideran como razonable este plazo de tiempo para la producción del trabajo. La próxima diapositiva básicamente es recapitular de lo que hablamos la otra vez. Estaremos solicitando, por supuesto, a vendedores potenciales algunas opciones para terminar este trabajo en 2, 3 y 4 años, porque queremos ver el impacto financiero de este trabajo a nuestro plan de 10 años. Como he dicho, se produce la tabla basado en el escenario número 2, que es para 3 años. El plan de 3 años. Con esto me gustaría saber si los comisionados tienen alguna pregunta. Sí, aquí la comisionada Mateo. Primero, usted indicó que el mapa ya se había preparado por PREPA. El mapa inicial. ¿Están disponibles para los clientes y desarrolladores? Es correcto. ¿A dónde iría una persona para acceder a estos mapas? Gracias, comisionada Mateo. Sí, todos los clientes de DGE y los desarrolladores actualmente tienen acceso al portal de DGE, y cada vez que ellos entran al portal de DGE para ver la condición de verificación, ellos podrán ver en el menú principal una opción para entrar a los mapas. Sí, pero, y yo entiendo que usted no era parte del inicio de este proceso, pero la intención de tener este mapa no era solamente tenerlo en el portal, que por cierto, yo lo estaba navegando en el lumapr.com, en la página, y francamente no encontré cómo acceder al portal. Debería ser evidente, muy visible en la página de internet para cualquier cliente que quiera acceder. Pero esto no solamente se contempló para los que tuviesen una aplicación, sino para cualquiera que le gustaría instalar el sistema y que quisiera revisar los mapas. Y la manera en que lo está presentando pareciera que es solamente para alguien que ya tiene una aplicación para entonces acceder al mapa.
Eso es correcto. Ciertamente exploraremos la opción de dar acceso al público, incluyendo en esencia exploraremos la opción de abrirlo más. Creo que pueden explorar la mejor manera de hacerlo, pero no es cuestión de explorar esto. Tiene que ocurrir, porque esto tiene que ver con tener transparencia y hacer lo que esté disponible para todos. Así que debería hacerse de esta manera. Yo entiendo que se está trabajando con el portal de prepa y que van a hacer mejoras a eso. Y quizá tome tiempo para llegar a donde queremos estar, pero como un paso inicial, yo pensaría que la manera en que esto se implementó, pues pensaba que estaría listo para cualquiera que quisiera tener la información, porque como quiera, no revela información que haría que el sistema fuese vulnerable ni nada así. La manera en que funciona era para que fuese utilizado por la persona promedio y que entonces un desarrollador o instalador, quizá tenga más conocimiento, pudiese actuar o entenderlo mejor, sí, pero que cualquiera pudiese accederlo. Cualquier cliente recibiendo servicios debería poder acceder. Y ahora mismo ni siquiera paso de la página de internet a ver a dónde voy para acceder al portal para cargar una aplicación. Ya veo. Muy bien, pues estamos tomando notas y estamos trabajando para esa implementación. Supongo que entonces tendremos que ver en la para el futuro, ver cómo se ven los mapas. Si no está disponible ni siquiera para nosotros. Sí. Yo mismo no he entrado al sistema, sin embargo, lo revisaré aquí a través de nuestros compañeros quienes sí tienen acceso y puedo dar testimonio de que no he podido probar la complejidad en cuanto a si es accesible o no para un cliente normal, pero estaremos trabajando para tratar esa preocupación. La otra pregunta que yo tengo tiene que ver con cómo. Primero, no tenemos el modelo de adquisición que se va a utilizar, por ejemplo, para esta subasta de la que está hablando o para el trabajo de GIS. Y lo hemos solicitado en varios procesos. Y Luma no lo ha archivado aún a menos a partir de hoy. Y esto lo necesitamos. Luego, me gustaría ver un plazo de tiempo revisado, incorporando a estas fechas el envolvimiento de los contratistas y todo, y ver cómo se ve en el corto, medio y largo plazo, para entonces evaluar la solicitud que ha puesto en los cumplimientos previos, en las vistas de cumplimiento previas en torno a la modificación de las fechas para cumplimiento con la tercera orden. Eso aún está pendiente, las fechas que están en efecto no son las que están solicitando, pero para evaluar adecuadamente su solicitud de modificación de esto, necesitamos tener toda esa información y sería bueno tenerla revisada. Bien. Primero, número uno, vamos a asegurarnos de que
podamos dar acceso a todos los comisionados con mapas y ver si podemos tener acceso a ello. Para que los comisionados puedan tener acceso a él. Segundo, en lo que tiene que ver con el plan de adquisición y la combinación de los esfuerzos para inventario y para la salud en progreso, deberíamos estar sometiéndolo para mañana, según se solicitó en el SRP. Perfecto. Y una cosa que en la que estamos trabajando hacia ello es el poder brindar la al público general con enlaces, sea para el portal de prepa o el de Luma, dependiendo de lo que estemos hablando, dirigiéndolos hacia dónde está la información. Y una de las cosas que estamos anhelando incluir en nuestra página de internet es un enlace que pueda redirigir a la persona al portal y al mapa. Así que sí sería de mucho beneficio el que nos pudiesen brindar esta información también, para que cualquiera visitando, sea la página nuestra o la suya, pueda entonces encontrar. Y lo que haríamos nosotros sería solo redirigirlos a ustedes. Entendido, sí. Trabajaremos en brindar el acceso. Primero, daremos acceso a los comisionados para que puedan ver los mapas a través de distintos procesos, no solamente yendo a través de la solicitud de acceso y el ingreso al portal. Eso es número uno. Y explorar la oportunidad también de tener un mapa de un mapa de nivel para diferentes vías. Y no entrar al portal de G, accesible solamente para los que de verdad estén muy interesados en conectar fotovoltaicos. Pero en definitiva, es acceso abierto. Debería estar disponible para el mapa de capacidad del 30 de septiembre. Entonces, para septiembre deberíamos tener ya el voltaje y el oficial. Sí, esa es la intención que tenemos, es el tener el haber combinado todos los mapas disponibles. Así que dependerá del nivel de interés. Los desarrolladores podrán acceder o los mapas de nivel de voltaje o los mapas como tal de capacidad oficial al alcance sin, según el cálculo, el cual es una base de datos analíticos y una base de mapas de capacidad de flujo de energía. Así que tenemos una combinación de estos tres tipos de análisis. Muy bien, gracias. No tengo más preguntas por ahora. Aquí Antonio Torres. ¿Algún otro comisionado tiene alguna otra pregunta que le gustaría dirigir? ¿No? Bien, licenciada Margarita Mercado, quería preguntarle si Luma tiene algún otro comentario o si han completado su presentación. Aquí Margarita Mercado para el expediente. La presentación formal se ha concluido, a menos que el señor Bachuelo tenga algún otro comentario. Creo que eso sería ya todo por nuestra parte. Gracias por la oportunidad de presentar la actualización del trabajo que se ha hecho. No comentarios adicionales de mi parte y gracias de nuevo a los comisionados por esta oportunidad de presentar una actualización. Muchas gracias. Me gustaría pedirle a la licenciada Marrero si tiene algún comentario. Hola a todos. A favor de prepa, nosotros no estaremos disponibles para enseñar en dónde están los mapas si lo necesitan en esta vista. Y si no, podemos hablar, como dijo Bachuelo, de dónde están y cómo van a dar acceso posteriormente. Bien, para asuntos de la casa, tengo que
Luma va a dar acceso a los comisionados de los mapas del portal de DESGE. También se dará un plazo de tiempo revisado del plan de adquisición y se dará a los comisionados de negociado con listas de que guiarán a los clientes a la página de internet de Luma, y para el 30 de septiembre deberían tener acceso abierto a la capacidad oficial de nivel de voltaje. Confirmando. Muy bien, pues entiendo que eso concluye esta vista de cumplimiento. Son las 2:53 de la tarde. Quiero dar gracias a todos por su participación y que tengan una linda tarde. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias.